Fabio Vallejo, ¿cómo le va, señor? Hola, Eduardo. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, gracias, Fabito. Muy bien, muy bien. Bueno, tu parecer en cuanto a este equipazo que tiene la Argentina, con el mejor del mundo, entre otros. Sí, no, mira, te digo una cosa, Eduardo. Lo digo irónicamente, ¿no? Obvio. Obviamente, no se pueden cometer este tipo de papelones. Argentina metió 16 goles en 16 partidos. Qué buen equipo, che. Buenísimo, ¿eh? ¿Sabés a quién supera en esta estadística? Solamente a Venezuela, que es otro de los equipos que está eliminado. Venezuela tiene más goles que Argentina, Perú tiene más goles que Argentina, Ecuador, todos tienen más goles que Argentina. ¿Viste? Y Argentina tiene a Messi, a Dybala, a Icardi, lo tuvo Higuaín, lo tiene a Di María, o lo tuvo a Di María porque se terminó lesionando. Supuestamente con los mejores del mundo, vos tenés un promedio de un solo gol por partido. Es vergonzoso y es papelonesco lo que pasó anoche. Eduardo, la mayoría de la gente, y me incluyo, estábamos pensando 2-0, 3-0, 4-0. Sí. Argentina terminó estando lastimosamente. Qué bueno que estoy en la minoría, porque yo nunca pensé eso, jamás. Y lo sigo pensando. Esta selección no llega al Mundial de Rusia. Así no llega. Ya está, está clarísimo. Espero que lo reconozcas. Y me acuerdo mucho lo que hablamos en Latina, lo que hablamos en Canal 26. Yo soy de la idea que Argentina va a clasificar, pero después de lo de ayer me quedan tremendas dudas. Tremendas dudas, porque empató con Venezuela de local, Eduardo, y vamos un poco para atrás en el tiempo. Había empatado contra Venezuela de visitante. O sea, de los 7 puntos que Venezuela tiene en la tabla, 2 los consiguió por 2 empates contra la Argentina. Esto realmente yo no lo puedo entender, no lo puedo creer. Qué arquerazo, ¿no? Que el pibe se pudo lucir ayer. Es el de Venezuela, arquero. Digo, ¿no? Sí, el nuestro sí. También se lució al revés. Dios mío, llegó una vez Venezuela el primer tiempo y fue gol. ¿Lo viste la tardanza que tuvo Mascherano en el gol de Venezuela? Bueno. Y pero ahí te lo piden a Mascherano. Lo único que hacen es discutir. Parece que poner cara de malo y discutirle al árbitro, que con eso... Esos son profesionales. No lo entiendo. No, en serio, no lo llego a entender. Explícame, ahora está bien, lo que viste, el sentimiento, la bronca. Ahora, dame una explicación lógica, periodística, ¿por qué la selección juega como juega? ¿La tenés? No, cuesta explicarle, porque jugadores tiene, jugadores de buen pie, el campo de juego ayer estaba espectacular, solo jugó bien los primeros 20 minutos, donde parecía que se lo iba a llevar por delante a Venezuela. Así Argentina no consiguió ningún gol e inmediatamente se fue cayendo en la parte anímica, como diciendo, no pude derribar este muro y bueno, tiro el pico, tiro la pala. Eso es lo que te duele de la selección, Eduardo. Pala, nunca tuvieron pico y pala. Pero ¿hasta qué punto es 20 minutos de jugar bien cuando no le pudiste hacer un gol a Venezuela? Porque acá dicen, se jugó bien. Jugar bien es jugar bien y hacer goles y reflejarlo eso en el resultado. Y Argentina eso no lo viene logrando hace mucho tiempo. Coincido, Nico, coincido en este análisis. Por eso te digo que Argentina, lo primero que estábamos hablando con Eduardo es la tremenda falta de gol que tiene. Yo no puedo creer que con los supuestos mejores del mundo apenas tengas 16 goles en las eliminatorias. Ahí tenés que buscar porque Argentina no está más arriba en la tabla. Lo segundo, venía jugando relativamente bien a lo que venía actuando la selección argentina. Pero si no podés doblegar a Venezuela como local, teniendo las chances que tuviste, acá le estoy dando la derecha a Eduardo. Quisiera que Argentina vaya, creo que Argentina se va a clasificar a Rusia, pero si no le ganás a Venezuela de local, pongo en duda todo esto si merecería la clasificación a Rusia. Para que saludo a Hernán Santarciero, que se suma a la charla. Hola, Hernancito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, dame tu parecer en relación a lo que vimos anoche. ¿Qué le pasó a la selección? A ver, es un poquito más de lo que pudimos ver el partido del jueves en Montevideo frente a Uruguay, ¿no? Con la diferencia de que por ahí el Venezuela es un rival de menor peso, jugando en la cancha de River, con la expectativa de toda la gente que agotó las entradas una semana antes. Sí. Qué sé yo, me parece que hay que hacer un cambio, pero drástico, no solamente sacar 2 o 3 jugadores como ha hecho Sampaoli, sino directamente trabajar desde la formación de jugadores. Me da la sensación que se conozcan un poco más, empezar a convocar sociedades, porque vemos que por más que cada jugador triunfe en sus diferentes equipos de manera individual, una vez que se juntan con el resto de colegas con los cuales no han compartido un campo de juego, no terminan de engranar. A ver, pensemos juntos y en voz alta. ¿Es una locura
pensar en un equipo sin Messi? No, porque Messi sí termina condicionando a todos. Desde que está Messi, muchachos, la selección no da pie con bola. No. Y ha cambiado ocho directores técnicos. No, pero no ganó nada la selección desde el año 93. Y Messi recién nacía. Acá hay otros temas. Me da la sensación de que son otras las alternativas que uno tiene que manejar. Por lo menos. Ajá. A ver, contame, eso. Está bien. Y sociedades, ajá. Bueno, contratás, convocás al 4 y al 2 del mismo equipo, al 6 y al 3 del mismo equipo, al 8 y el 5 del mismo equipo, o formar una selección netamente local, en la Argentina, sí. Local. Sí. Fabito. Sí, con respecto a lo que vos decís de Messi, en alguna oportunidad yo dije, ¿por qué no sacarlo a Messi del equipo? ¿Te imaginás los puristas, los defensores de Messi? ¿Cómo sí, pero que me respondan ahora los defensores de Messi, ¿qué pasa con el equipo? Te dicen, que... no, pero está solo. Siempre está solo. Sí. Le está poniendo a los mejores del mundo. Le cambiaste, ¿cuántos directores técnicos? 7, 8 directores. ¿Qué más querés que le demos? Y los resultados no están. Bueno, pero dale, Fabio, no interrumpas, Nico. Sí. Hay una cuestión que pasa por lo que venimos diciendo siempre. Sí. Messi es el mejor del mundo en Barcelona y es un buen jugador con la camiseta de la selección argentina que no te da las respuestas que estás buscando. Si vos no te animás con el mejor del mundo a ganar por lo menos una Copa América cada tanto, estamos en problema. Si con el mejor del mundo no decís, bueno, aspiro a estar como Brasil o en la segunda línea que hoy la está ocupando Colombia, con el mejor del mundo entonces dediquémonos a otra cosa. No es que le estamos pidiendo a un equipo que no tiene alma, que no tiene líderes. Messi en lo suyo tiene que ser líder y en la selección argentina no lo está demostrando. Ayer contra Venezuela, por momentos, aparecía el fulbito de Messi. No, estos pibes juegan partidos de 80 minutos. Por los últimos minutos se mueren. Vos viste, ayer pasó lo mismo igual, con Uruguay. Edu, acá hay una hay una realidad, me parece, porque teniendo en cuenta y teniendo las posibilidades de tener a Messi dentro del campo de juego, creo que sería una locura sacarlo del equipo. Pero lo que me parece que es momento también de que todos asumamos que Messi también es parte de este problema y que busquemos la solución para esto. No que Messi sea la solución para este momento. Me parece que es momento, justamente, de que lo agarre el entrenador y que busquen una solución con Messi dentro del problema. Porque si todo el tiempo nosotros buscamos la solución en Messi, es mucho más complicado y más complejo. Nico, porque estamos esperando que Messi nos salve en algún momento. Y si no armamos una estructura, Messi no nos va a salvar nunca. Hace 11 años que nos viene pasando entonces, esto. Nico, con este criterio, no es el mejor del mundo. Porque si vos al mejor del mundo no le podés decir que te solucione de vez en cuando algún problema. Yo te digo, y lo reconozco como el máximo goleador de la selección argentina, pero decime cuál es el gol símbolo de Messi con la selección. No es complicado encontrar un momento de Messi en la selección. Entonces, pero ¿por qué no encontramos ese momento? Porque todo el tiempo buscamos a Messi en la solución y lo sacamos del problema. Y el problema está adentro. Messi no puede ser el Messi del Barcelona porque siempre lo dejamos exento. Siempre cuando hay un problema en Argentina, ¿qué decimos? Son 10 burros y Messi. Metamos a todos en la misma bolsa y solucionemos el problema completo. Pero no coincido con esto de 10 burros porque lo rodeás con jugadores de buen pie como Di María, como Vanega, como Gago en su momento, con goleadores como Higuaín, ahora con Icardi y con Dybala. Entonces, no es que le ponemos, y esto dicho con respeto, al 7 de Atlas, al 9 de Atlético de Rafaela, al 11 de Temperley. No, lo estamos rodeando a Messi, supuestamente con los otros mejores del mundo, o los que estarían entre los 5, los 10 o los 20 mejores del mundo. Hernán, ¿vos crees que esta selección llega a Rusia? Sí, para mí tiene que llegar, está bien que no son dos partidos menos. No, tiene que llegar, es otra historia, digo. El tema, yo también digo, tiene que llegar, pero ¿llega? Igual te digo la verdad, al margen de que sea duro y de que hasta sea inimaginable, yo no sé hasta qué punto nos vendría bien quedarnos afuera del Mundial del año que viene. Yo creo que sí que viene bien, viene muy bien. Porque por ahí vas a hacer un cachetazo que nos haga reflexionar de que realmente no somos lo que tanto pensamos. Ahora, ¿el cachetazo a quién? ¿El cachetazo a quién? A todos. Porque los jugadores son convocados, y te puedo decir, a mí me convocaron, el cachetazo a la AFA, el cachetazo al director técnico de turno, porque también podés hablar que... El director técnico es nuevo, no se puede hablar. ¿Qué vas a hablar? Ya hace dos partidos este hombre. Por eso, le fue bien, por eso llegó a ser entrenador de la selección nacional,
Me parece que hay que pensar un poco más en los proyectos. Lo que no se puede hacer en los clubes, hay que hacerlo con la selección nacional y pensar en el proyecto. Bueno, sí, no sé, yo insisto, de esta manera, y me da pena la gente también. Ayer el estadio estaba lleno, mucha familia, muchos chiquitos, las nenas, los nenes, estaban ahí con una carita, viste, porque hay que reconocer que Messi lleva muchos pibes, los nenes están enamorados de Messi. Ahora, ¿de qué Messi? ¿De este o del que ves en el Barça? El del Barcelona, no te quepa la menor duda que... Carlos a Messi un ratito en el campo de juego... Ya está, ¿no? Es suficiente. Sí. Claro. ¿Ustedes vieron, muchachos, que se van del campo de juego sin levantar los brazos a saludar al público? Yo creo que era parte de la vergüenza que tenían. Eso pasa a veces en los clubes también, ¿eh? Bueno, pero acá estás representando al país, no es un club. Sí, pero yo los obligaría. A los jugadores de mi club, no solamente que levanten los brazos en la mitad de la cancha, sino que se acerquen a saludar a la gente. O sea que observaron ese detalle, que no saludaron a la gente. Sí. ¿Qué te hace ser ofendido todavía? No, jugadores que juegan en otro fútbol, que tienen otras costumbres, no tienen arraigado eso de estar al lado del hincha como lo tenemos nosotros acá. Eduardo, sí. Esto me parece que tendría que cambiar, porque cada vez que los jugadores van a España, Italia a jugar, les obligan a tener trato cotidiano con la gente, a pararse a firmar autógrafos, están obligados a ir una o dos veces por mes a las conferencias de prensa. Estos pibes no dan conferencia de prensa, no saludan a la gente, perdón, no sé por qué los quieren tanto, de verdad te digo, no sé por qué lo idolatran tanto a alguien que no ganan. No saludan y no atienden a la prensa. Perdón, ¿de dónde salieron? Sabés, Eduardo, que yo los termino entendiendo a los chicos, porque nacieron con Messi en la cúspide, y de pronto no vieron otro tipo de jugadores que se rompían el alma con la camiseta. Yo acá no veo que se rompan el alma por la camiseta de la selección argentina. Sí, en ese punto los termino entendiendo a los chicos, porque ¿qué ven? Mirá, Messi le hizo 3 goles al Albacete, 2 goles al... Ah, vos decís al público. Al público, exactamente. Está bien. A eso sí, me refiero. Y sí, puntualmente con lo otro, quiero también aportar mi punto de vista. Aunque se clasifique la selección argentina a Rusia 2018, yo creo que hay jugadores que es punto aparte y punto final. Basta con la selección argentina. Ejemplo. Caso Mascherano. Evaluar lo de Romero también, que Romero te salva muy pocas veces algún tipo de partido. Más allá de que Di María después se terminó lesionando, tuvo buenos 20 minutos, quiero rever lo de Di María en la selección argentina y quiero empezar a ver otra camada. Esto te digo, si Argentina no se clasifica directamente, tiene que haber una renovación total. Si Argentina se clasifica para Rusia 2018, yo creo que hay ciclos de jugadores que ya están cumplidos. No te podés permitir empatar con Venezuela de local. Un abrazo, Fabio. Gracias, Hernán. Un abrazo grande. Gracias. Chau, Hernancito. Gracias. Chau. Hernán Santarciero, Fabio Vallejo. Bueno, vamos.